Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado a las redes sociales de «discriminar totalmente» a los usuarios con puntos de vista de derecha y tachó a los medios informativos CNN y MSNBC de «enfermos». Los comentarios del presidente aparecen luego de que varias de las principales plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook y Spotify, limitaron o prohibieron las cuentas del teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones. Las redes sociales discriminan totalmente las voces republicanas, conservadoras, dijo Trump en una serie de tweets, hablando alto y claro para la administración Trump, no dejaremos que eso suceda. Están callando las opiniones de muchas personas de la derecha, pero al mismo tiempo no le hacen nada a los demás, agregó. El mandatario calificó la censura como «algo muy peligroso y absolutamente imposible de vigilar», y añadió que «si están luchando contra las noticias falsas, no hay nada tan falso como CNN y MSNBC, y aún así no pido que se elimine su comportamiento enfermo. Dejen que todos participen, buenos y malos, y todos tendremos que lidiar con eso», exclamó. Jones, cuyo sitio Infowars acusó por ejemplo a las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook de 2012 de ser «actores» en un complot para desacreditar al lobby de las armas, violó las políticas de odio de Facebook, argumentó la red social. Comentarios Donald Trump 201808-0819 Fabio Vareiro.